Ya, vamos a pintar una mariposa. Vamos a empezar con la base color amarillo. Todo el centro de la mariposa color amarillo. ¿No? Ahora vamos a trabajar con el naranja. Con el naranja empezamos, ¿no? De la parte acá del centro de arriba del cuerpo vamos a empezar a subir. Y suave lo vamos dando. Igual vamos a empezar a trabajar este lado de acá. Nos faltó amarillo este lado. Esa es la ala que está atrás del cuerpo, de la otra ala que hay. Y seguimos con el anaranjado. Siempre al filo los colores oscuros, ¿no? Para darles una forma de degradé de color y vamos formando las alas. Trabajamos con el último color que es el vino. Y pintamos todo el cuerpo color vino blanco, una iluminación suave nada más al cuerpo y vamos a empezar a formar, ¿no? Con color negro. Y trabajamos con el liner. La ala que está atrás solamente se ven las líneas apenitas nada. Y la hacemos como nervaduras que tienen las alas de la mariposa. Que se notan apenitas, ¿no? Línea delgada nada más. Trabajamos líneas delgadas. Vamos a trabajar las antenas y con blanco vamos a iluminar esquina del pincel. Iluminamos acá adentro al lado de la sombrita que nos pasaba oscura. Con la parte de atrás del pincel vamos a dar retoques para formar su manchita de la mariposa. Con sepia vamos a hacerle una ramita.
y vamos a iluminar. Vamos con los arabescos, con verde. Y unas hojitas desgastadas. No. Y ahí tenemos la mariposa terminada.